A una nueva edición de Coninagro TV, este programa semanal que por media hora intenta mostrarte las novedades y la importancia del cooperativismo agropecuario argentino. ¿Cómo estás, César? Evelyn, un placer. ¿Cómo están del otro lado compartiendo este momento especial de las cooperativas de nuestro país y a través de ustedes también recibiendo sugerencias, comentarios a través de nuestra página web www.coninagro.org.ar Y para comenzar con el programa de hoy, vamos a mostrarles una entrevista que le realizamos a Edelmiro Oerlin, quien es consejero de Entre Ríos en Coninagro. Bien, Edelmiro nos habla especialmente sobre el impuesto inmobiliario rural en esa provincia, en la provincia de Entrerriana, y las intimaciones que el gobierno de esa provincia le hizo llegar a algunos productores de la región. Bueno, las intimaciones son precisamente porque el productor no ha hecho efectivo, no ha pagado, básicamente no han pagado la primera de las cuotas del impuesto inmobiliario y creo que tampoco se ha pagado el total en la mayoría de los casos. Según declaraciones del jefe de la, de la Agencia Tributaria Entre Ríos, es para aquellos grandes productores de, de, de 10.000 a 15.000 hectáreas, son aquellos que tendrían un avalúo superior a 1.200.000 pesos en el total del, del, de la partida. Bueno, no es así porque eh, productores con de mi zona, que es una zona media, eh, eh, con una, una propiedad un, un, de aproximadamente 80, 90 hectáreas, están superando los el millón cien mil pesos de avalúo. Quiere decir que no son de los grandes productores, sino que son pequeños productores y en, y en mi zona eh, la unidad económica estaría eh, rondando las 500 hectáreas, o sea que con 100 hectáreas no llego a la unidad económica. Uh -huh. eh, indudablemente que, que esto es un, una forma de engañar a la sociedad, no diciendo precisamente la verdad y, y seguramente que es atacando a todo el sector productivo, eh, desde el pequeño hasta el grande. Eh, y el productor no ha pagado precisamente por algunas razones, eh, básicamente el atropello en cuanto al aumento, que ha sido desde un 450 hasta un 1.200%, de acuerdo a, a la zona y de acuerdo a, lo, a las partidas, y posteriormente el productor, eh, ante la imposibilidad de, de, de contar con, con el dinero, básicamente por algunas eh, razones climáticas, la sequía que tuvimos, que afectó prácticamente a todas las producciones. Eh, bueno, no ha, con, no ha podido contar con el dinero y hoy no, no ha podido pagar. Estas intimaciones eh, vienen con algún recurso de parte del Estado como para que el productor abone. Se le otorgan cierta cantidad de cuotas de acuerdo al, al, al monto adeudado, a la superficie, entonces se le, se le dan cuotas. Eh, de cualquier manera sigue siendo un salvavidas de plomo porque si no pudo pagar la prim el primer vencimiento. Eh, la primera cuota eh, va a ser ahora cuotas por el primer vencimiento. Cuando llegue el segundo, que ya estamos en días, va a tener que hacer cuotas por el segundo vencimiento después va a tener que hacer cuota por el tercer vencimiento. O sea, de cualquier manera, eh, el, la carga impositiva sigue estando con intereses incluso en este caso, y yo creo que no es una solución para, para, para el productor. Eh, el tema es que el productor no lo puede pagar. Básicamente, nuestros abogados nos han dicho que por el momento, mientras que no se inicie el juicio, el juicio por inconstitucionalidad de, esto, de, de este impuesto, de cualquier manera lo que hay que hacer es pagar pague y reclame. Esta es el, el, la razón. Por más que sea una cuota, estamos eh, en deuda con el Estado. Ahora vamos a hablar sobre la cosecha de arroz, cuáles son los precios que se manejan en el mercado y también las perspectivas para la próxima campaña. Entrevistamos a Emilio Pointevin, quien es de FECOAR, que nos da detalles sobre esta nueva campaña. En general la cosecha fue buena eh, en rendimientos. Eso es importante. La calidad del arroz siempre ha sido buena. Lo que pasa es que venimos con una pérdida de área, digamos, debido a los costos de producción, de alrededor de un 25% del año pasado. A ahora, entonces este año nos encontramos con una buena producción de arroz, o sea, una buena producción para el área sembrada. Obviamente hay un faltante porque faltó un 25% de área que se tendría que haber sumado que no lo tenemos. Entonces las cooperativas arroceras, pues no nos olvidemos que el arroz, además de producirse en la zona nuestra, están los molinos que lo industrializan y después se exporta. Entonces en la mercadería tenemos que buscarla en otras áreas, cosas que nos encarece, digamos, la producción, el, la elaboración o el producto final, porque lo tenemos que traer de 200 o 300 kilómetros. En este caso de Corrientes, Formosa o, o Santa Fe. Así que realmente problemático desde ese punto de vista. Los precios históricamente son precios buenos, si nos referimos a la media histórica. Ahora, eso no significa que hoy ese precio sea un precio que sirva, sea un precio que realmente le deje una rentabilidad al productor. En este caso tenemos que separar Entre Ríos en una provincia que produce arroz bajo riego con pozos este, que funcionan con gasoil fundamentalmente yo diría que más del 50% de los pozos funcionan de esa forma entonces obviamente tenemos un sobrecosto debido al gasoil el gasoil como todos ustedes saben ha aumentado en, en el, o sea viene aumentando y el último año se ha acentuado más realmente la ecuación es una ecuación digamos no de quebranto, pero estamos en el borde. Y yo diría que de continuar las cosas así, este, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber productores que van a dejar la, la actividad, se van a dedicar a otra actividad un poco más rentable. Si estamos mirando un poco el futuro, o sea, la campaña 2012-2013 la vemos complicada justamente. En este mes de julio y agosto de donde se define eh, fundamentalmente las áreas que uno va a hacer arroz. Uno de los insumos básicos y fundamentales para el productor arrocero es el gasoil y en este caso ya sabemos hoy a la mañana que ha habido un aumento en los combustibles no sé cuánto habrá sido en el gasoil, pero de todas maneras aunque sea mínimo sigue siendo un precio de gasoil demasiado alto para poder producir arroz Entonces, a ver, a priori en base a los productores que manejamos en, la, en las cooperativas, estamos eh, calculando que va a haber una merma de un 20%, 20, 25% menos de área que el año pasado. ¿Por qué? Porque el área de arroz que se produce con motores de explosión no se lo puede reemplazar con otra cosa. O sea, si no se saca el agua con un motor a gasoil, no se puede sacar hoy el agua. Esto sí, estamos esperando para que el gobierno provincial pueda avanzar en su plan de electrificación de, pozos, eh, de los pozos este, arroceros, que fue una promesa de hace varios años y todavía queda mucho por hacer. Entonces, hasta que se llegue en ese momento con energía eléctrica, que hoy el costo de producir con energía eléctrica es la mitad que. Que un pozo con motor arrocero. ¿Cuál es el área sembrada o cosechada de la campaña 2011-2012? Bueno, fueron aproximadamente 75.000 hectáreas. Todos estos son datos que tenemos de la bolsa de cereales de la provincia de Entre Ríos. Así que, este, siendo el departamento de Villaguay el que tiene el área más importante de área sembrada y cosechada.